satelital empieza con el satélite Simón Bolívar. Nosotros somos del equipo de Miranda, pero esto ya lleva varios años, desde 2008 que se lanzó el satélite Simón Bolívar, ya la estación de Renavi estaba lista para ese entonces. Personas que nos han preguntado que si tú realmente estás en Venezuela. Sí, muchísimas personas. Eso realmente existe. Y aquí en Venezuela, bueno, sí, en Guárico. Parece que nadie viene por acá. Sí, esta es una estación modelo y muy bonita, incluso dentro de Latinoamérica. Muchos los argentinos y los extranjeros que han venido, los franceses, han quedado muy fascinados con la estación. Sí, la estación es un edificio, solamente tiene un piso, pero es bastante extenso, ¿no? Y si la ven en un momento desde arriba, verán que tiene forma de satélite. Cuando estábamos pequeños, nosotros soñábamos era con la NASA. Prácticamente uno lo que conocía de pequeñito. El sistema solar, las estrellas. Las estrellas y de agencia espacial a la NASA. Y era la única que conocíamos, la NASA. Las demás no existían en nuestras mentes. Pero nunca me imaginé que en Venezuela iba a haber una agencia espacial. Y esto es muy interesante porque ya nosotros tenemos una mano allí. El despliegue de todo lo que es la infraestructura de antenas en todo el país, en telecomunicaciones. Pasan 4 años, llegamos al año 2012, bueno, incluso desde 2011 se firma el contrato con China para lanzar un satélite de percepción remota. Hemos avanzado muchísimo, ya vamos para nuestro tercer satélite venezolano. Y próximamente habría un cuarto, seguramente, y quizás un quinto y un sexto. No, o sea, esto no debe pararse. No debe pararse porque no solamente es una tecnología que beneficia al país de manera, digamos, se nos aumentan las capacidades de telecomunicaciones, se nos aumentan las capacidades para poder investigativas del territorio nacional. No solamente eso, esto es la tecnología que está detrás, que es lo más importante. Yo sí estoy reciente en la Agencia Boliviana para Actividades Espaciales. Yo ingresé en el año 2014 cuando se firmó el proyecto del satélite Sucre. Entonces he presenciado los procesos, ¿no?, para lo que lleva el proyecto del satélite Sucre. Para todas las telecomunicaciones, digamos, todos los enlaces satelitales, todas las los servicios de CAN TV están funcionando en la plataforma de Simón Bolívar. Eso nos permite que no alquilemos en otros países. Satélites de otros países para nuestras telecomunicaciones. Entonces estamos utilizando nuestro propio satélite con mano de obra venezolana capacitada. Bueno, que ya un satélite lleva 8 años prestando servicios sin ningún problema. Esto viene desde los años que yo nací, en los años 67, allí en el Alto Apure. Nos criamos con trabajo, yo no tengo estudio, tengo son segundo grado. Pero en mi segundo grado vengo con mi papá y mi mamá, que somos 14 hijos de padre y madre, ¿no? Y aquí llegué aquí fue a un trabajo, a sembrar unas gramas, y me dejaron por la compañía ya vaya a cuidar las plantas, pues. Y después que yo pegué las plantas, ya yo tenía esta alimentación, después que yo pegué las plantas, yo pedí permiso y colaboración, era para sembrar matiques de patilla, pues. Se fue logrando y como ya las plantas están pegadas y me quedó tiempo, y como aparte de ese tiempo yo vivo aquí, pues. Ajá, y aparte de eso, entonces pegué y buscando la alimentación para la familia Bay y la familia Cantebé y la gente de afuera, pues, los visitantes, todo, pues. O sea, y entonces aquí comemos todo el mundo y el que traiga y no traiga, todos comemos. Es un logro que nadie lo tiene, solamente yo con mi
diseño de segundo grado. Ni que venga quien quiera, soy un discípulo de Dios. O sea, después el finado Chávez, nuestro presidente, bueno, que es el que crea comida aquí, el único que está dando comida aquí, soy yo. Otro beneficio de las imágenes satelitales, en especial de las imágenes del satélite Miranda, que es nuestro único satélite de percepción remoto, es para la gestión de los desastres naturales, para la gestión de la ecología del país, ordenación del territorio, dónde se van a poner los urbanismos, cómo va creciendo los urbanismos en los estados, por ejemplo, para la Gran Misión Vivienda de Venezuela, para la construcción de vías de ferrocarril y todo lo que pueda ser susceptible como obra humana de poder verse desde el espacio, ¿no? Aquí la agencia espacial no es nada más para científicos, es para todos. De hecho, los beneficios son para todos los venezolanos, no es nada más para una pequeña población, es para todos los venezolanos. Las universidades pueden venir aquí a investigar con nuestras imágenes, se pueden hacer estudios para la parte de telecomunicaciones, a ver qué innovaciones se pueden hacer. O sea, aquí la carrera espacial abre un mundo para todos.